Empieza la fecha triple de las clasificatorias sudamericanas. Perú contra Uruguay. No está Cavani, no está Suárez. Llega Paolo y la Paula. ¿Cómo irá Perú? ¿Cómo saldrá? ¿Podemos ganar a Uruguay? ¡Comenzamos! ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Pasión y en el video de hoy vamos a hablar sobre el partido Perú-Uruguay. Vamos a hacer la previa, el análisis, las claves. ¿Puede ganar Perú? ¿Va a ganar Uruguay? ¿Qué va a suceder en este partido? ¿Cómo puede ser la plantilla, la formación, la alineación? ¿Bajas? ¿Ventajas? Todo esto en el video. Si vamos a comenzar a hablar de lo que es la previa del partido, vamos a tener que ver la lista de convocados, ¿no? Claramente. ¿Qué tenemos? Tenemos, la verdad, a un Perú muy muy fuerte, a un Perú bastante competitivo, que ha convocado a Galese, que es nuestro arquero titular, Cáceres y Carvalho, como defensores a Corso, infaltable, a Abraham, Advíncula, Ramos, Santamaría, Callens, Trauco y López. También está como mediocampista Edison Flores, Sergio Peña, Cristian Cueva. Está también Wilder Cartagena, Renato Tapia, André Carrillo, Yotún, Christopher González, Raciel García y Gabriel Costa, que viene a hacerlo muy bien y que también puede ser un poco delantero. Como delantero ya nuestros nueve delanteros, Killer Punta, Guerrero, Ruiz Díaz y Gianluca Lapaula. Tenemos un equipo bastante bárbaro, la verdad. Entonces, si quieres saber lo que opino yo de estas convocatorias, hay un video en el canal. Te voy a dejar la tarjetita para que lo veas. Ahí analizo más a profundidad cada jugador y qué opino en la lista de Gareca. Pero en este video ya vamos a hablar en sí de lo que puede ser el partido, cómo jugarlo, qué formación sacaría yo y todo lo que puede pasar. Si vamos a ver la convocatoria de Uruguay, tenemos, la verdad, bastantes sorpresas. Tenemos que ha convocado a su arquero ya de unos cuantos años, Fernando Muslera. También a Campaña, a Rochet. Tiene a Diego Godín, su capitán histórico. A José María Jiménez, a Sebastián Coates. También tiene a Araujo. Tiene a González, Viña, Píqueres, Arambarri, también Betancourt, Vecino y Valverde, el jugador de Real Madrid. Este es un jugador bastante importante que vamos a tocar más a detalle en un momento en el video. También tiene a Ugarte, Gorriarán, Nández, Rodríguez. Tiene también a Jonathan Rodríguez, también, para, de hoy digo el nombre para no repetir, que no se confundan. Gastón Pereiro, Teráns. Tiene a Rascaeta, Gómez. Y aquí estaba Suárez y Cavani, pero ya no. Están desconvocados Suárez y Cavani por los problemas que tenía la Premier League y también la Liga Española con sus futbolistas, ¿no? De no querer cederlos para el break internacional. Entonces Uruguay viene, digamos, debilitada. Tiene un equipo fuerte, pero viene debilitada. Mientras que Perú viene con todas sus estrellas. Dicho ya la lista de convocatorias, vamos a hablar un poco de lo que es la formación. Para mí y de según lo que he estado viendo de Uruguay, porque Uruguay ha jugado toda la Copa América con la lista prácticamente que acabo de decir, contando a Suárez y Cavani. Ha salido jugando con un 4-3-1-2 y dos puntas que eran Suárez y Cavani. O sea, esos eran inamovibles. Un 4-3-1-2, mientras que Perú jugaba con un 4-1-4-1. Entonces, ¿esto cómo nos puede beneficiar? Perú estaba jugando, como digo, con un 4-1-4-1, que a veces tenía problemas, que se separaba ese medio del campo, ¿no? Tenemos a Tapia en ese 1 entre la defensa y los mediocampistas, y a veces se rompía el equipo. ¿Y qué pasa? Que si dejas a Suárez y Cavani como en esos, con ese espacio, ¿no? Ese hueco entre mediocampo y delantera, pues hay bastante daño. Pero ahora que no están esos dos, pues puede ser que tengamos un poquito más de ventaja, ya sea en la parte defensiva como en el control del balón, porque no vamos a tener esa presión de tener a dos monstruos en el área, en nuestra área, preocupándonos porque nos hagan goles. Ahora, ¿qué también hay que analizar de esto? Es que Perú ha jugado, digamos, de los últimos cuatro partidos contra Uruguay, que quiere decir que son dos amistosos, uno por Copa América y uno por clasificatorias. Ha ganado uno, ha empatado dos, que uno lo ganó en penales, que fue el de la Copa América, y uno lo ha perdido. Hay que decir que el que perdió fue amistoso, por clasificatorias la gana, Copa América ambos o empate o victoria. Ahora, tenemos un buen historial. Uruguay, hay que decir que no tiene las mismas estrellas que tenía hace unos años. Es un equipo fuerte, que siempre tiene garra y que siempre te juega el choque y que te sabe jugar con la mentalidad. Pero ya no tiene, como digo, a Suárez y a Cavani. Y esto lo voy a repetir, digamos, un poco seguido en el video, porque es un factor bastante importante y determinante para el partido. ¿Nosotros a quién tenemos? Los peruanos. Gianluca Lapaula y Paolo Guerrero. No sé si Gareca querrá salir con dos delanteros. Casi nunca juega con dos delanteros, más es de jugar con uno y por las bandas. Pero quién sabe, porque al final recordemos que tiene de defensores a Godín Uruguay. Godín es un defensa muy bueno, juega en ligas élite, en Europa, todo, sí tiene experiencia, pero es mayor, tendrá sus 36 y 37 años, ya no es tan rápido, no puede recuperar tan rápido la posición. Y la Paula, como hemos visto en los partidos, tiene un gran desmarque, igual Pablo Guerrero. Si Pablo Guerrero le ganó a Godín en aquel momento, en las clasificatorias para el Mundial de 2018, estando Godín en un buen momento, no me imagino lo que podrá hacerle ahora a Pablo Guerrero. Si se lo quitó, voy a dejar el video, si se lo quitó de encima y lo dejó en el piso cuando jugaba en el Atlético de Madrid,
pues no imagino qué puede hacer Paolo o la Paula con esto, bueno, en esta época, ¿no? También hay que decir algo bastante interesante, y es que va a estar Cueva y Carrillo, nuestros jugadores, digamos, más desequilibrantes del campo, porque Cueva viene de jugar y estar siendo una maravilla en la Liga Árabe junto con Carrillo. Carrillo está rapidazo, como habrán visto, o no sé si habrán visto el en vivo de Pablo Guerrero y Farfán. Carrillo está rapidazo, está una bala, está maceta, y esto lo que hace es que tenga explosividad, tiene ya regate, entonces esa rapidez, ese impacto, ¿no?, que hace en pleno partido, es pues difícil para de seguir para los defensores, porque al final, si tú quieres contener a un jugador así, tienes que ser rápido también, tanto en la manera de defender, de marcar y en las piernas, porque tú tienes la visión, pero no tienes las piernas rápidas, no alcanzas. Entonces Cueva y Carrillo nos pueden hacer bastante desmarque y bastante desequilibrio por las bandas, meter centro, pase filtrado a la Paola y Paolo, y ahí Godín, lo siento, pero Godín no va a dar, creo yo. Yo creo que por ese lado podemos tener ventaja. Además, como decía y repito, no está Cavani y Suárez. ¿Esto qué implica? Que nuestra defensa va a estar más relajada. O sea, no en el sentido de que, no juego Cavani y Suárez, yo voy a estar aquí tranquilo sin hacer nada, no va a haber peligro. No me refiero a eso. A lo que me refiero es que, digamos, Abraham, Santamaría o Callens o quien juegue en la defensa, no van a estar preocupados de tener a dos delanteros, digamos, del Manchester United y un ex Barcelona en el campo. Porque lo que toque Suárez, lo que toque Cavani, es gol prácticamente. Lo hemos visto en la Copa América del 2019, donde literalmente nos hacen 3 goles Suárez y Cavani y 3 anulados. Menos mal anulados, porque si no, era un 3-0. Entonces, si no tienes la preocupación de tener un ex Barcelona y un jugador del Manchester United en el área, digamos que puedes estar más tranquilo y no tienes la presión de decir, si me equivoco, es gol asegurado. Y eso es mucho para un partido de este nivel, porque la presión en el cuerpo, en la cabeza, es determinante. Si Callens dice, yo voy a enfrentarme a jugadores ahorita, digamos, una liga buena, pero que juega, no sé, imagínate en la Serie A, pero que juega en el Cagliari, o que juega en el Udinese, media tabla, para abajo, no me preocupo tanto porque de 5 que tenga, te marca una, no te marca de 5 a 5, entonces es más tranquilidad para el defensor. Ahora, si hablamos de Suárez y Cavani, pues sí, la presión es de no me puedo equivocar, porque si me equivoco, muero. Y eso es lo que pasó con Ramos en el gol contra Brasil. Ramos hace un mal despeje, llega en el área y gol. Esa es la diferencia entre la calidad de jugadores y la presión en un jugador. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Uruguay? Su medio campo es una brutalidad. Solo con decirles que Fede Valverde es un jugador de Real Madrid, yo creo que ahí está todo. Tiene como 22 años, juega en el Real Madrid y es, digamos, un revulsivo pero espectacular. Aquí en Uruguay es titular porque, bueno, la competencia no es que digamos muy buena. Es más, jugadores, muchos jugadores como 3-4 son de Peñarol. Así que imagínate un poco cómo está el nivel de Uruguay. Así que, pues Fede Valverde, ¿puede haber problemas? Sí, puede haber problemas. Y contra nuestro Tapia o nuestro Sergio Peña o nuestro Abraham, nuestro Callens, pues digamos que puede hacernos daño. ¿Y por qué? Si bien Fede Valverde es un jugador que te recupera, un box to box, digamos, un corredor, un jugador que te mete patadas, también tiene visión de juego y ataca. En el Real Madrid, digamos, en el partido de Liverpool, creo, si no me equivoco, en Champions, se hace una carrera desde, como digo, box to box, desde el área, o desde, digamos, un cuarto de área del Real Madrid, se va abriendo, digamos, hace un autopase, se abre un poco a la banda y mete un pase filtrado que termina en gol. Y eso lo puede hacer perfectamente aquí contra Perú, porque digamos que Tapia es un buen jugador, pero no es el pivote de Liverpool. Y Callens y Abraham tampoco es el pivote, no son defensores de Liverpool o de, digamos, algún equipo inglés de primer nivel. Entonces es peligroso. Ahora también te mete remates de larga distancia, y o si no también se mete al área, y es muy dañino. Y también hay que decir algo, Peñarol, yo no he dicho, lo mencioné hace un toque, pero no digo que es mal equipo. Peñarol está en semifinales de la Sudamericana y juega bien. Entonces estos jugadores uruguayos que están en Peñarol pueden hacernos daño. Uruguay tiene mucha garra, como digo, te juega muy bien psicológicamente. Ya hemos visto a Pablo Guerrero caer en tentaciones y ser expulsado en partidos de clasificatorias en años pasados. Entonces, un factor también determinante de este partido va a ser la cabeza, cabeza fría. Tenemos jugadores maduros que saben jugar, que saben pensar, que no son los que eran hace años, que se emborrachaban y salían con mujeres y hacían descontrol por todo. Así que yo considero que ese factor podemos haber ganado algo. No digo que seamos al mismo nivel que Uruguay, porque tienen años de estar por delante, pero hemos mejorado y tal vez no caigamos en esas tentaciones. Ahora, ¿qué queda por decir? Tenemos, por un lado, el nivel competitivo de jugadores. Digamos, estamos bien, pero no al mismo nivel, pero nos podemos defender. Y en la parte de mentalidad, estamos mejorando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿O qué se puede resumir? ¿Que Perú puede ganarle? Esa es la cuestión. ¿Podrá ganar Perú? Yo, la verdad, no lo creo. Yo no puedo poner a Perú como favorito en este partido, a pesar de que sea peruano, a pesar de que jueguen en casa. ¿Por qué? Porque
El público, va a haber 20%, dicen, pero no sé qué tanto puede influir un 20% en la presión de los uruguayos. Y no sé qué tanto pueda influir nuestro juego como para vencer a Uruguay. Uruguay tiene un gran equipo, tiene un gran estilo de juego y una gran mentalidad. Perú tiene talento, tiene un juego ya definido, pero sigue siendo, creo yo, estando por detrás del fútbol uruguayo. ¿Por qué? Su liga nacional es más competitiva. Con eso ya vamos diciendo que estamos por debajo. Y luego vi también los jugadores que están en Perú, el titular. Tenemos un jugador, Sergio Peña, que está ahorita en el Malmo, que es un gran equipo, pero no está al nivel del Atlético de Madrid de Suárez, digamos. Tenemos a un jugador en la Liga Española, que es Tapia, pero por otro lado está Cavani, que está en el Manchester United. Y yo sé que no están convocados, pero igual hay que entender a qué altura están los uruguayos. Tenemos, por ejemplo, también a Pablo Guerrero en el Internacional, mientras que Alfredo Valverde está en el Real Madrid, o tenemos a La Paula, que está en la Serie B con el Benevento, y Fernando Muslera, que a sus ya 40 años, sabe Dios cuántos tiene, está en el Galatasaray de Turquía. Entonces, aquí se puede ver un poco lo que es la diferencia. Yo, la verdad, considero que Uruguay tiene las de ganar aquí en Perú, aquí en Lima, en esas clasificatorias, pero no voy a darle tanta ventaja porque, ya sea mi hinchada o mi cabeza, también que soy un poco duro, ¿no?, para esto. Yo creo que Perú puede ser un buen partido porque tenemos a Marcos López por la izquierda y a un Aldo Corzo que siempre te lucha por la derecha y digamos a buenos jugadores arriba. Así que si Paolo está en un gran nivel o La Paula está en un gran nivel, yo le pongo un 60% Uruguay, 40% Perú. Me duele, no hay tanta localía por eso este resultado, pero yo creo que 60% Uruguay, 40% Perú. Y si gana Perú, espectacular. Tiene probabilidad de ganar Perú. Tiene sus posibilidades de ganar. Porque tiene buenos delanteros, buenos mediocentros. Y Uruguay no va a tener a sus dos killers en el área. Así que ya déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué porcentajes pones tú? ¿Cuánto crees que va a quedar el partido? Yo la verdad le pondría un 2-1 que acaba, ya sea para Perú o Uruguay. Pero creo que van a haber 3 goles. Así que ya sabes, tu opinión déjame en los comentarios. Lo que sea, qué once sacarías, tu formación o lo que quieras. Ya sabes, deja tu like y comparte el video para que más gente lo vea. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique todos los videos que suba. Y nos vemos en los siguientes videos. ¡Chao!